el frío? ¿Qué tal el frío? Pues mucho frío, pues mucho frío. Oye, ahora sí. Empalmado parece. Ahora sí, andamos todos empalmados, ¿verdad? Sí, déjame tapo bien. Porque... Oye, de hecho, tú andas muy encuerada, qué bárbara. No, no, ¿qué no tienes? ¿Qué no te va, a dar una pulmonía? Ya. ¿Cómo se llama? ¿Te van a dar anginas de pecho? No. No, que se tape, que se encuere. No, está loco. No, te creas, no, que se tape. De hecho, ¿sabe qué? No, espérame, espérame. Me agarraste el cabello. Me agarré el cabello. Ya. Así. Así. Así tiene que estar muy bonita, muy tapadita. Que se tape. Que se tape. Yo, hay que preocuparnos por tu salud. Claro. Imagínate. La salud ¿qué tal si primero. ¿Qué tal si se le inflaman las anginas? No, pues no. ¿Y luego qué hacemos? ¿Cómo le ¿qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos, chavalo? Me preocupa por ustedes también, ustedes tápense bien también. Bueno, estamos contentos, estamos con frío, sí, efectivamente con mucho frío. ¿Y luego qué cree? ¿Te cuento lo que sucedió? ¿Qué te pasó? Pues que le voy a platicar, a lo mejor le ha pasado a ustedes, espero que no. Y si le llega a pasar, va a saber de qué le estoy hablando, pero qué frío. Pues que me levanto, y agorro, y se me hizo tarde, y no sé qué. Y bueno, dije, ni modo, pues que me encuero. Fíjese usted, me encuero, y que le abro la llave, y que no hay agua caliente. Que no haya agua caliente. ¿Qué hago? Una de dos. De hecho, traigo la nariz todavía roja, mira. Pues que me encuero. Ajá. ¿Y qué hago eso? ¿Y? ¿Y qué? Pues me metí a bañar con agua fría, brincando, en brinquitos y agarraba el jaboncito y en mis partecitas. Es que dije, o me vengo y me baño aquí, o me voy a casa de mis compadres que ahí me baño. Y dije, pero ya es tarde, no lo voy ya a hacer. No, ya no la hago. O ni modo. Dije, pues... A respirar hondo profundo. Agarrarme de valor. Agarrarme de valor. Y dije, bueno, total. Dije yo, total. El agua fría es buena para la circulación de la sangre y el agua fría es buena para que la piel se ponga bien firme, ¿sí o no? Entonces, pues sí, pero cuando hace frío, no la fría, ya te vas a enfermar. No me voy a enfermar. Ya me concienticé, ya me metí todo en la cabeza, no me enfermo, todo está bien. Ahora, como los que se meten y que nadan en el hielo y todo ese rollo, ya ves que pues. No les pasa nada. Bueno, seguramente a usted le ha pasado si va al trabajo ya es tarde, pero por lo pronto le damos la bienvenida. Estamos contentos. Estamos contentos el día de hoy y es juevesito, ya casi viernes, jueves que ya casi sabe a fin de semana, pero ahora no podemos hablar tanto porque el programa de hoy me parece que está bastante cargadito, Pepe. Entonces, ¿qué te parece si una vez le damos la bienvenida a todo el público televidente y le mostramos un poquito de lo mucho que vamos a tener el día de hoy aquí en el cafecito de la mañana? Y porque casi es fin de semana, le invitamos a que nos acompañe este día. Hoy en el programa le presentaremos un musical de Ricardo Montaner con India Martínez y su tema Déjame soñar. Espera, ven conmigo. No rompas la ilusión. Espera otro poquito. Si usted quiere conocer los detalles de lo que ha acontecido en todo el mundo, no pierda el hilo de las notas del día. Hoy en el segmento de Rápido y Saludable, el nutriólogo Esteban Villanueva le tendrá otro más de los snacks muy nutritivos. ¡No se lo pierda! Ya está lista y está bien afilada la tijera para recortar a las famosas en cuanto a moda se refiere. Y la experta Ivonne Aldape le tiene listo su segmento. ¿Necesita un cambio de imagen express? No se pierda los tips y trucos de belleza con Citlali Zazarret. ¡Señora, tome nota! Los temas sobre salud sexual los tendrá la psicóloga terapeuta Adriana Alarcón. ¡Señora, no se pierda este segmento! Y para finalizar nuestro programa le presentaremos música de Pablo Alborán y Carmiño y su tema ¡Perdóname! Y fui yo, lo sé. Por eso y más, perdóname. Ni una sola palabra más. Es así como le invitamos a que se quede con nosotros. Es jueves 13 de noviembre y ¡muy buenos días! Muy bien. Oye, vámonos de lleno con una frase positiva el día de hoy. Y la frase del día, pues para poner en práctica usted y nosotros, va más o menos así. Mire. Ahí está la frase del día y es que dice así. Para la humanidad siempre ha sido más fácil encontrar una excusa para la paz que una razón para la guerra. Es una frase positiva de Anónimo que se hace presente el día de hoy
jueves, aquí en el cafecito de la mañana. Oye, últimamente ese anónimo anda así como que muy inspirado, ¿eh? Trae muy buenas frases. Trae buenas frases. Trae muy buenas frases. Y bueno, pues para ponerle en práctica para la humanidad siempre, ha sido más fácil encontrar una excusa para la paz que una razón para la guerra. Entonces, muy bonita frase. Hay que ponerla en práctica, a lo mejor hasta con la persona que tenemos enseguida. Con la primera persona sí que está enseguida de nosotros, porque muchas veces somos muy bien poco tolerantes, Pepe. Y luego ahí andamos de todo, todo nos molesta, todos nos enojamos y ahí andamos haciéndole la vida imposible a las demás personas. O también dejamos que las personas así que andan así como que de malvibrosonas, así que no andan muy de buenas, influyan en nuestro estado de ánimo. Y pues tampoco hay que permitir eso, ¿verdad? También, pues si las personas tienen problemas, pues que los arreglen y uno pues seguir tranquilo sin que nos afecten los problemas de terceras personas. Entonces, muy bonita frase el día de hoy. Y ya está Wally, mira, ya está Wally ahí. Ya está listo Wally. Pero viene muy lento, mira. Viene de reversa. Sí, de reversa. Dice. De reversa, mami. Mira, qué bonito, Wally. Nos trae. Oye, Wally, ¿y esa rosa? Ah, te mandan una rosa, mírale, mira. ¿Es para mí? Pues yo digo que sí. Yo ¿no? digo. Bueno, pues para los dos, yo creo. Para ¿no? los dos. Creo que es para los. Sí, mínimo se merece un para besito, ¿verdad? Para los dos. Ah, los trae. Oye, ¿quién lo mandó? ¿Tú, señorita? Ah. Anita nos la mandó. Ah, muchas gracias, Anita. Yo creo que entonces es para ti. Muchas gracias, Anita. Ya ves lo que dice Anita. ¿Qué dice? Pues que soy su marido. Que soy su viejo. Pues para los dos, lo comparto, dale un besito. Gracias, mija. Gracias, Anita. Gracias, Wally. Oye, Wally, muchas gracias por habernos traído esta rosa. Fue hasta con Anita y la saludó y lo trajo esto, ¿va? Lo trajo el cafecito. Bueno, pues muchas gracias, Wally. Gracias por traernos el cafecito. Ya tenemos aquí todo listo. Ah, no lo puedo poner aquí. Ven, no, en el café. No. Se va a secar, pobrecita rosa. Muchas gracias, Wally. Oye, gracias. Bueno, pues ya tenemos aquí el cafecito listo. Ya dijimos la frase. Wally, quédate aquí con nosotros. Y para todo el público televidente, donde quiera que nos esté viendo esta mañana, el cafecito en mano, le decimos ¡Buenos días! ¿Qué te parece si felicitamos a todas las personas que a lo mejor el día de hoy están celebrando su santo? Muchas, muchas felicidades. Y exija lo que más se le antoja, que podría ser una empanadita de pumpkin, podría ser, pues empezando con algo sabroso también, un muffin también de pumpkin, o un chocolatito bien caliente, ¿a poco no se antoja con este frío? O un champurrado. Un techay. Un techay. Ahorita nos lo van a traer, vas a ver, un techay. Aquí, aunque no sea nuestro santo, pero usted exíjalo. Si lleva el nombre de Arcadio, Diego, Donato, Everardo, Omobono, Leandro, Pascasio o Soluto. Pues muchas, muchas felicidades a las personas que llevan alguno de estos nombres. Fíjate en especial a nuestro compañero de aquí de Canal 44, Everardo Carmona. Muchas felicidades hoy en su día. ¿Tenemos a alguien más con alguno de estos nombres? Diego Torres. Hermano de Lorenzo Torres, nuestro compañero de aquí del turno de la tarde, mejor conocido como Melman. Para su hermano de Diego, muchas felicidades hoy en su santo. Sí, y, Everardo Cardona, sí, vez, es que dijiste ya. Carmona. Sí, ¿dije sí. Carmona? Sí. Ay, sí, no, sí. Perdón, Everardo es Cardona. Cardona. Cierto. Ay, perdón. No, es Cardona. Me equivoqué. Me equivoqué. Sí. Castígame. Esa es otra, ¿verdad? Sí. Ah, no, la misma, así decía. Vamos a castigarle, vamos a darle con un látigo. Encuerada. Bueno, vámonos y con el friazo, imagínate. No. Mira, encuerada con un látigo. Oye, y afuera. Y ese sí es castigo, ese sí, no. Castigo. No, por favor, mejor mátenme. Mejor te doy nalgadita así. Bueno, vámonos mejor con lo que sería, pues,
la escuelita. ¿Qué fue lo que pasó un día como hoy, pero de años atrás? Y vámonos específicamente hasta el año de 1834, y es que nace Ignacio Manuel Altamirano Basilo, distinguido periodista, educador político, diplomático y novelista. Interesante también lo que sucedió un día como hoy, pero del año de 1863, ya que muere Ignacio Comonfort, jefe de la Revolución de Ayutla y primer presidente con la Constitución del año de 1857. Un día como hoy también, pero de 1992, con la reforma al artículo 3 constitucional, se extiende la obligatoriedad de la educación pública hasta la secundaria. O sea que antes no era obligatorio. No, era la primaria. Era la primaria. Únicamente, pero ya ahorita ya se está la preparatoria, ¿no? ¿Tengo entendido? Creo que sí. Y en nuestro estado se supone que está también la universidad. Bueno, ya se le tiene que dar estudios a todas las personas. Así es. De que se ríen. Bueno, y ¿eh? Un momento. ¿Batman? ¿Batman? ¿Y Robin? Batman y Robin. Oiga, es momento también de felicitarlo a usted. Bueno, antes de eso, es un día para crear conciencia, ya que es el Día Mundial de la Bondad. Mira, qué bonito día, Pepe. Y es que el 13 de noviembre se celebra todos los años el Día Mundial de la Bondad, o World Kindness Day. Se trata de un día en el que se hace un llamado mundial para ser felices y hacer felices a todas aquellas personas de nuestro alrededor. El término de bondad hace referencia a la actitud personal positiva y constructiva hacia los demás seres humanos, los animales, la naturaleza, etcétera. Se trata de una inclinación natural a hacer el bien, sobre todo de aquellas personas que nos rodean. Se remonta al año de 1977. La idea de dedicar un día a la bondad fue promovida por la World Kindness Movement en Tokio. A partir de ese momento se ha unido, muchos países se han unido a esta celebración a nivel mundial, entre uno de ellos, México. Oye, qué padre. Qué bonita foto, ¿verdad? Qué bonita foto. Y sobre todo, la bondad, como arrancamos el día de hoy, podemos practicarla con la primera persona que nos topemos. No necesita ser alguien allegado, ni mucho menos, sino con todos los seres, o hasta los seres vivos, no necesariamente seres humanos, hasta los seres vivos, como estamos viendo ahí en esa fotografía. Qué bonitas imágenes. Así es. Bueno, pues muy bien. Hoy entonces el Día de la Bondad. También el día de hoy queremos recordarle que tenemos Facebook, El Cafecito de la Mañana. Así nos encuentran en el Facebook, El Cafecito de la Mañana. Y usted puede interactuar con nosotros mandándonos sugerencias, comentarios y felicitaciones en caso de que sea su cumpleaños. Y si es su cumpleaños, bueno, pues por adelantado lo felicitamos. Muchas, muchas felicidades. Y es que usted está cumpliendo años junto con famosos el día de hoy. ¿Qué famosos cumplen años el día de hoy? Andrés Manuel López Obrador. Él nació en Macuspana, Tabasco, México, 13 de noviembre de 1953, también conocido como AMLO por las iniciales de su nombre, es un politólogo y político mexicano. Ahí está, pues muchas felicidades también para el PG, ¿verdad? El PG, el, como él se proclamaba el legítimo presidente, o no sé qué tanta cosa ya el hombre este, pero bueno, vamos a felicitar a Karen Elaine Johnson, ella nacida el 13 de noviembre del año 1955, perdón, pero si usted dice, pues ¿quién es Karen Elaine? Es Whoopi Goldberg, así es su nombre artístico, es una actriz, comediante, productora, guionista y presentadora de televisión estadounidense. ¿Quién más cumple años el día de hoy? Gerald James Butler. Él nació en Escocia, el Reino Unido, el 13 de noviembre del 69, más conocido como Gerald Butler. Es un actor, cantante, abogado y productor de cine británico. No sabía que era cantante, ¿eh? Deja tú, yo no sabía que era abogado. O sea, oye, aparte. En el 69, entonces, ¿qué tendrá? ¿Está acercándose a los 50? No.